Nos encontramos en el castillo de Puyver, un castillo cátaro situado en el pueblo homónimo de Puyver, en el departamento francés de Lot. Este castillo se encuentra ubicado a 60 kilómetros al sur de Carcasona y 45 kilómetros al este de Foix, asentado sobre una colina que domina el pueblo y un hermoso valle, junto con el lago que se extiende a sus pies, a una altitud de 605 metros. Puyver era conocido como el castillo de los trovadores, debido a que en su interior existía una gran sala dedicada exclusivamente a músicos y trovadores, tal como veremos más adelante. Podría decirse que Puyver era el castillo culturalmente más avanzado de la época en la Edad Media, donde cada año se celebraban diversos encuentros de trovadores llegados de todas partes de Europa. La primera familia señorial conocida de Puyver fue la familia Congost, con diversos miembros pertenecientes a la religión cátara, tal como atestiguan los hechos acaecidos en el año de 1208, cuando muere la esposa del señor de Puyver, doña Alpais, quien es asistida en el lecho de muerte por los prefectos cátaros, o más tarde, en el año de 1232, cuando su esposo, el señor Bernard de Congost, muere asistido por el Consolamentum, otorgado por los prefectos cátaros existentes en el castillo de Monsegur, donde el señor de Puyver se había refugiado, huyendo del ejército cruzado comandado por Simón de Montfort, quien al principio de la cruzada contra los cátaros en el 1210 había conquistado el castillo. Hay que recordar que el Consolamentum era el único sacramento administrado por los cátaros, una especie de bautismo, comunión y extrema unción, todo a la vez, aplicado en el momento de la muerte. En el año 1310, el matrimonio de Thomas de Bruyère con Isabel de Melun expanden las dependencias del castillo y logran un mayor embellecimiento, adoptando la apariencia que podemos contemplar aún hoy día. Una vez hemos accedido por la puerta principal, nos encontramos en el patio de armas, que tiene unas dimensiones de 80 por 40 metros, el cual está rodeado por seis torres y una muralla. Enfrente y en el centro de la fortaleza, nos encontramos con la Torre del Homenaje, una de las mayores torres, con una altura de 35 metros y 15 metros de lado, además de contar con cuatro plantas que se superponen.
A la planta baja se accede por una pequeña puerta u obertura, mientras que para acceder a las tres plantas superiores hay que hacerlo mediante una pasarela de hierro. Ahora nos dirigimos hacia la torre del homenaje, a fin de acceder a su interior. Una vez hemos accedido al interior de la planta baja, podemos observar las estancias existentes, destinadas a usos variados, tal como se puede comprobar en las imágenes. Una escalera de caracol nos permitirá acceder hasta el primer piso o segunda planta de la torre, llamado también sala de vigía. Subiendo de nuevo por la escalera de caracol, ascendemos hasta el segundo piso o tercera sala, destinada a servir de capilla, una sala de vueltas realizada con cruceros ojivales, donde podemos ver el sencillo altar, así como observar los adornos realizados con tapices, figuras y personajes medievales. Y por fin llegamos hasta la sala más alta, la llamada sala de los músicos. Es aquí donde vamos a encontrar la parte más noble del torreón, pues sus techos y paredes están adornadas con figuras que representan a 8 músicos tocando diferentes instrumentos, como son las reproducciones que vemos a continuación. Aquí observamos la cornamusa, viola de arco, laúd, flauta y tambor, órgano salterio, rabel y cítara.
Hasta no hace mucho, era posible acceder a la terraza que corona la torre, pudiéndose contemplar unas vistas impresionantes del entorno del castillo, así como el lago existente no lejos de allí, del que la leyenda nos cuenta la historia de la Dama Blanca del Lago y su amado trovador. Lamentablemente, hay que avisar al público que en la actualidad, año del 2022, el nuevo propietario del castillo ha cerrado al público varias de sus dependencias, ha eliminado la luz eléctrica e impide el acceso a la terraza, así como toda una serie de ornamentación que ya no se exponen en sus salas, lo que hace que la visita haya perdido el interés que sí tenía antes del nuevo propietario. La residencia del señor del castillo, de la que ya apenas quedan algunos restos, estaba situada detrás de la torre del homenaje, orientada al oeste. Contaba con varias plantas superpuestas, convirtiendo al castillo de Puyver en una gran fortaleza señorial. Debido a su elegante arquitectura, el castillo de Puyver ha sido utilizado en diversos grabados famosos, así como en la película The Ninth Gate, la novena puerta, rodada en 1999 por Roman Polanski.